La arquitectura de Richard Rogers se concibe como una visión hacia el futuro. Él no propone una arquitectura sin las personas. Su arquitectura es popular, siendo atractiva y accesible, balanceada entre lo radical y romántico. Por más de 30 años, sus edificios han expresado su convicción del rol que juega la arquitectura en la vida. Pero ¿cuál es la historia de este arquitecto reconocido mundialmente y cuál es su importancia en la arquitectura? Durante este video, buscamos ampliar la visión que se tiene sobre este emblemático personaje y sus obras. Richard Rogers nace en el centro de la ciudad de Florencia, el día 23 de julio de 1933. Hijo de Dada Rogers y William Nino Rogers, de quienes tenía raíces inglesas por su abuelo e italianas por sus padres. Para 1938, a sus 5 años y con la inminente guerra por venir, la familia Rogers decide mudarse a Inglaterra, donde su padre encuentra trabajo. Durante su infancia, se forjó una preocupación por la ciudad, mezclando ciencia, arte y diseño, ya que un primo suyo era arquitecto y su madre una entusiasta del diseño. Sus influencias durante su desarrollo fueron los trabajos de su primo Ernesto Rogers y los arquitectos italianos Ignacio Gardella y Franco Albini. Para otoño de 1954, Rogers decide entrar a la Architectural Association en Londres, fuertemente influenciada por el movimiento moderno. Estando casado con Susan Bromwell, en otoño de 1961 estudia una maestría en arquitectura y urbanismo en la Universidad de Yale, donde toma clases con Paul Rudolph, un referente de la época quien le inculca el cuidado de la apariencia del edificio, la aparición de materiales nuevos y su innovación en la climatización de los edificios. Mientras en México, López Mateos inaugura el Hospital 20 de Noviembre. Rogers admiraba a Frank Lloyd Wright por su arquitectura funcionalista. En su estancia en los Estados Unidos, se inspiró de sus edificios altos y su aplicación de la tecnología. En San Francisco, Susan trabajó en el gobierno y Richard en Zoom, Skidmore, Owings and Merrill, donde analizó las obras de Rudolph y Schindler, quien aplicaba cero, tecnología y prefabricados. En los años 70, el cofundador de LightEdge, arquitectura que se caracteriza por el uso de materiales industrializados y la analogía del edificio como una máquina. Para 1963, funda con sus compañeros de Yale Team Four, estudio donde él, Susan y Foster colaboran juntos durante 4 años. Su primer trabajo fue el proyecto Crimbin en Inglaterra, donde experimentaron con prefabricados y tuvieron su primer acercamiento a LightTech. En 1967, Rogers representó a Inglaterra en la Bienal de París. Un año más tarde, obtuvo el premio House for Today de DuPont Company por el prototipo Ziphub House, un hito histórico en la vivienda industrial. Ese mismo año se realizaban en México las Olimpiadas de 1968. A finales de los 70, Rogers estableció estrecho contacto con el arquitecto italiano Renzo Piano, ex compañero de Architectural Association, creando Piano and Rogers Architects. Realizaron diversas obras juntos, pero la más destacada fue el Centro Pompidou, terminado para 1977 en la capital francesa. Fue muy criticado por chocar con la estética de su entorno, actualmente es de los edificios más visitados en el año. Los arquitectos concibieron al edificio como un diagrama espacial evolutivo de acero y vidrio, liberando el espacio interno, colocando circulaciones verticales y dejando expuestas las instalaciones como parte integral del edificio. Ese mismo año funda por su cuenta Rogers Stick Harbour and Partners, la empresa que ha construido más obras gubernamentales británicas en los últimos 50 años, como la expansión del aeropuerto de Heathrow y la Asamblea Nacional de Gales en Cardiff. En la década de los 90 se involucró en la política, siendo invitado del gobierno para establecer el grupo de trabajo urbano, estudiando las causas de la decadencia urbana resultado de una visión para el futuro de las ciudades británicas en el documento Hacia un Renacimiento Urbano. Durante 8 años fue también asesor principal de la arquitectura y el urbanismo. Terminado en 1986, el edificio Lloyd's se ha convertido en un símbolo de Londres por su estructura radical y revolucionaria. Ubicado en el centro financiero de la ciudad, en el 51 de Lime Street, Londres. Esta sigue la trama de la ciudad, manteniendo los lenguajes clásicos adaptados a los nuevos materiales.
Cuando Rogers conoció a Lloyd's, la famosa institución había movido el centro de sus operaciones dos veces, por lo que la compañía Lloyd's empezó a trabajar con Rogers para sus nuevas oficinas en Londres. La compañía pretendía ser un hito en el paisaje clasicista londinense. Su superficie total es de 55.000 metros cuadrados, con una altura de 84 metros, divididos en sus 14 niveles. El costo total de la construcción fue de 75 millones de libras esterlinas. La torre Lloyd's nace en una superficie trapezoidal. Tiene un cuerpo rectangular central y consta de tres torres principales y tres de servicios, adosadas al perímetro exterior, las cuales están coronadas por grúas azules destinadas al mantenimiento. Esta centralidad se remarca con el espacio vacío que se libera, creando un atrio iluminado cubierto por una gran bóveda de vidrio con 60 metros de altura y los 14 pisos en los que se ubican las oficinas administrativas y de los corredores de seguros. El espacio central, salón de finanzas, es luminoso e imponente, visible desde las galerías circundantes. Alberga además la campana Mitin, símbolo histórico de Londres. La planta baja actúa como espacio público, fomentando el encuentro de trabajadores y turistas. El núcleo central está compuesto por una serie de columnas de concreto armado, colados en sitio, mientras que en las torres de servicio hay columnas, vigas y losas prefabricadas de concreto. Los entrepisos están hechos mediante un sistema de losa reticular de concreto armado. Por el exterior, todo el edificio está envuelto con refuerzos transversales de acero inoxidable, que le dan una apariencia futurista, ya que compone una fachada de acero y vidrio. El triple acristalamiento, que incorpora vidrio laminado, que permite el retorno del aire, contribuyendo a su eficiencia energética. El concepto del edificio debe parecer montado en un kit de piezas. Todos los detalles estructurales están completamente en exhibición, dando al espectador apenas una comprensión de cómo se apoya el edificio. Las funciones de las conexiones verticales del complejo se realizan principalmente con 12 ascensores exteriores completamente acristalados. La forma del edificio, alojando todos los elementos renovables al exterior, de manera que la mantención y reparación se hiciera sin interrumpir el trabajo. Además, que el mantenimiento es más práctico. Rogers ideó una manera de economizar energía mediante el uso de aire acondicionado que se distribuye bajo el subsuelo, aire que se renueva a través de lumbreras. Este es un sistema flexible, ya que es factible reemplazar partes y modernizar al edificio. Durante su formación, Richard Rogers ha mantenido una relación entre su arquitectura y el medio ambiente, la cultura y la sociedad, pues en su proceso de educación concibió que no hay arquitectura sin habitantes. Sus obras reflejan la pasión por la tecnología y su analogía del edificio como una máquina, siendo fundador del estilo arquitectónico high-tech, que rompía con los estilos conservadores y encaminaba una arquitectura hacia el futuro.